Muy buenas tardes, mi nombre es Yulexi Perero y hoy en Leyendas Urbanas vamos a darle a conocer esta historia titulada La Leyenda El Salón Palito, registrada en la provincia de Santa Elena, parroquia José Luis Tamayo, Moy. Como siguiente punto daremos a conocer más profundo esta historia que está aterrorizando a los habitantes del sector. Nos enlazaremos con nuestro compañero Vicente del Peso en los exteriores del parque del sector. Así es, muy buenas tardes y agradeciéndole a mi compañera Yulexi Perero, quien me enlazó a las partes posteriores del Parque Central de Muey. Como veníamos contándoles, el Salón Palito, lugar muy famoso en la parroquia Muey, José Luis Tamayo, donde acudían personas no solo de la zona norte de la misma localidad, sino también de Guayaquil y quizás otras provincias más. Dicha fama del Salón era gracias a un pacto con el diablo que tenía el señor Pedro Reyes hacia su salón. Dicho local contaba con los derechos de bandas muy famosas aquí en la península de Santa Elena. Estos eran los Estelares y los Alegres, quienes eran comandadas por el señor Pedro Reyes. Asimismo, este contrataba chicas hermosas para el realce de su salón. Tenemos un enlace externo con nuestro compañero Brian, quien tiene el gran honor de dar a conocer esta historia con uno de los moradores de esta zona, Salón Palito. Muy buenas tardes, público televidente. Estamos aquí hacia las afueras de la iglesia con el señor. Como dice el peso de la cruz, y Alberto González, Heredo. Ok, aquí tenemos al señor para que nos vas a responder unas pequeñas preguntas sobre la misteriosa leyenda del Salón Palito. Ya. Primeramente, ¿hace cuánto tiempo se dio esta leyenda? Tenemos 60 años, ¿no es cierto? 60 años desde que se dio a conocer que en ese salón llamado Palito se presentó el diablo. Pero fue pura mentira, porque hay una persona ahí a una cuadra, un joven que le gustaba el trago y tenía el apellido de, el apodo de ser, decían el diablo. Entonces venían unos señores que era, había una hacienda, venían en sus caballos, entraban con caballos y todo, los montullos de la parte de boliche. Entonces se encontraban y tomaban con el diablo. Esa era la pura verdad que digo yo, tengo 85 años de edad y conozco todo ese movimiento. Y lo hace cualquiera, le puede decir de la edad que tengo también. Y conocimos eso que fue una pura mentira. Hacerle maldad al dueño del salón, porque las chicas que salían de los señores que vienen a pasar vacaciones, sus 3 meses, le daban un descanso de 2 días, sábado y domingo, para tener un baile. Era un baile de matiné, con conjunto, con todo. Esa es la diversión de esa juventud. Ok, mi siguiente pregunta, ¿qué fue lo que pasó exactamente en el Salón Palito que él dejó a los habitantes con miedo? Bueno, aquí nadie creía lo que decían porque todos sabíamos que a él le decían el diablo, nada más. Y entonces la otra gente se comentó mal, entendieron mal. Y se asentaron después del salón, ya no venían porque tenían miedo a que entraba el diablo. Ok. ¿Y de qué manera se dio a conocer este salón, este lugar? Bueno, para diversiones, tomar las chicas, venían a bailar. Eso era todo lo que hacían ellos de su movimiento de descanso. Ok. ¿Y es cierto que el dueño del Salón Palito tenía un pacto con el diablo? No, nunca. El señor tenía sus negocios. Con su trabajo, con todo, él sabía cómo se ganaba el dinero. No solamente ahí, salía con su equipo a otras partes de los lugares más cercanos de aquí, que ahora es provincia, por parte de Manglar Alto, Dos Mangas,
donde era fiesta, a él le invitaban como con su conjunto, su equipo, si iba a ser trasladado a otro lugar. Ok, esto fue todo por hoy. Le damos gracias al Señor por habernos respondido estas pequeñas preguntas. Sucedió en el Salón Palito, donde actualmente sigue en funcionamiento, pero no con la misma acogida de antes. Sus habitantes, que lideraban las orquestas, las alegres y los estelares, daban a conocer su música y allí mismo invocaban al diablo, que hasta podían conocer el infierno. Ciertas culturas y diferentes tipos de etnias daban a conocer sus mitos, leyendas y creencias, asimismo como experiencias paranormales. Con esto concluimos de Leyendas Urbanas. Hasta la próxima, nos encontraremos en Muey con más de mitos y leyendas.